Vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos rápidamente. Acá está. Ahí me avisan si ven mi pantalla. Espero que sí la vean. Vamos. Ahí, perfecto. Ya. Ven mi pantalla, ¿cierto? No hay problema con eso. Ahí tienen el chat por si alguna duda. Y se ve. Maravilloso. Si me pueden contar también por qué están aquí o por qué les llamó la atención este webinar, de alguna manera, porque a lo mejor están pensando en crear su propio emprendimiento, por decirlo de alguna manera, a lo mejor quieren explorar nuevas formas de capitalizar, probablemente la pandemia a algunos los obligó a tener que autoemplearse para conocer principalmente el interés de ustedes en estas actividades. Ahí sí, por el chat me lo pueden dejar por escrito. ¿Qué cosas les llaman la atención? Bueno, yo de autoempleo no sé mucho, no, mentira. De autoempleo yo comencé a explorarlo desde hace años atrás y llegué a un concepto al final. Pero principalmente esto de tener un autoempleo o de tener un negocio pequeñito, que en un concepto se llama small business, es como un estilo de vida al final. Entonces uno de alguna manera decide qué cosas le gustan o no. Pero para llegar a eso yo tuve que hacer un viaje bastante largo para darme cuenta, de casi 7 años, ¿sí? Porque al inicio yo no sabía, sabía que quería hacer algo, pero no tenía como los cimientos muy estructurados, hasta que me di cuenta que quería seguir un propio estilo de vida, con la vida que a mí me gusta llevar, o con los tiempos que a mí me gusta manejar, y crear un concepto de trabajo que a mí me hace sentido, y que también a las otras personas con las que trabajo le hace sentido. ¿Sí? Acá Juan Pablo dice que en el futuro le gustaría crear un emprendimiento, Catherine que estaba pensando en emprender, y Andrea es cantante e ilustradora y le interesa adquirir herramientas para saber cómo convertir esto en mi fuente principal de ingreso. Actualmente hago otras cosas, enfermera, pero lo dejé de lado. En el fondo uno, el autoempleo puede ser como lo plantea Andrea, puede ser con la experiencia profesional o con lo que traemos de la universidad o de nuestras experiencias laborales, o también podemos crear esta capitalización de conocimiento a través de otras actividades que probablemente no se relacionan con nuestras profesiones, que también puede ser, ¿sí? Así que no hay problema con eso, no se compliquen con eso, ¿sí? Y Catalina dice, quiero emprender, independizarme, tener vida. Ahora, obviamente uno siempre piensa que esto a veces significa tener poco trabajo o menos, pero la verdad es que tiene tantos altibajos como en una organización, ¿sí? Trabajar con distintos clientes, con clientes que piensan distinto a ti, relacionamientos, problemas, entonces pasan cosas y uno después va navegando, ¿sí? Catalina dice, pero claro, trabajar para uno es distinto, pero también es agotador, entonces tiene de todo, es como trabajar en una organización, siempre van a haber cosas que te gustan hacer y van a haber cosas que no te gustan hacer, ¿sí? Es como todos los lugares, cuando, no sé, uno está en la casa y uno está obligado a hacer el aseo de la casa o lavar las cosas porque lo tienes que hacer, pero no te gusta. En los trabajos, en el autoempleo, en el emprendimiento, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Así que vamos a comenzar. Estos van a ser 10 pasos para convertir lo que sabemos en autoempleo. Vamos a ir dando matices de estos 10 pasos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a comenzar. Es súper importante aclarar esto, que en el fondo hoy día, y yo creo que
Esto yo lo vengo viendo hace años, porque me gusta mucho el tema del futuro del trabajo, pero yo creo que entre estallido social y pandemia se aceleraron muchas cosas, muchas propuestas de trabajo que ya no son las que cambiaron, o que en el fondo nosotros, las personas, nos cuestionamos si realmente queremos o no queremos hacer lo que estamos haciendo. Y también la estabilidad laboral, de alguna manera, se acabó. Se acabó que en el fondo uno dice, bueno, tengo un título universitario y con esto voy a encontrar un trabajo, ¿sí? El trabajo estable, yo creo que desde la crisis de subprime, desde el 2008, cuando quebraron muchas empresas, otras empresas absorbieron a otras o se compraron entre medio, la estabilidad laboral se quebró. Entonces, hoy día estamos en un promedio de que vamos casi 3, 4 años o 2 años en un cargo, pero no tenemos estabilidad, no sabemos en qué momento esta empresa va a cambiar, se la van a comprar, la van a adquirir, van a cambiar la jefatura. Entonces, nuestra estabilidad obviamente se ve un poco mermada. Entonces, uno tiene que también tener que cambiar esa mentalidad y tener un mindset más emprendedor. En el fondo, bueno, ¿qué pasa si me despiden? ¿Qué voy a hacer? Encontrar un trabajo. ¿Pero cuánto tiempo me va a costar encontrar un trabajo? ¿5 meses, 6 meses, 7 meses? ¿Tengo el colchón, espacio, tiempo para poder esperar 6 meses, 7 meses? Hay un libro muy bueno que obviamente ahí yo lo comparto, que se llama No hay trabajo, créalo, que es de una diseñadora inglesa, que ella, a través de una serie de investigaciones que hizo con distintas personas ligadas al área del diseño y de la creatividad, se dio cuenta que las personas podían encontrar su propia pasión o trabajar en su propio ritmo, con sus propias propuestas de trabajo, ¿sí? Este libro yo se lo recomiendo, se llama No hay trabajo, créalo, ojalá lo puedan encontrar, no lo tengo en PDF, si no se los hubiese compartido. Es de Jim Barton, así, aquí está el libro. De alguna manera, este libro me inspiró a hacer esta presentación y otros libros también que me ayudaron a ordenar esto. Pero el título también, hoy día aclaremos lo que ya no, que no es suficiente para enfrentar este mundo, ¿sí? Así que hoy día buscar trabajo parece ser algo súper duro, hay pocas vacantes, por lo tanto eso se traduce a pocas oportunidades y buscar trabajo a veces se asemeja mucho más al día de la marmota. Entonces abro el computador, busco cargos, no encuentro, postulo, no me llaman. Entonces aquí está esta larga espera, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Espero 7 meses a que haya una llamada milagrosa para una entrevista? ¿O de alguna manera en estos 7 meses tengo que empezar a pensar cómo capitalizo estos conocimientos? ¿Sí? Veamos, voy a ver si hay alguien esperando entrar. No, parece que estamos todos... Ah, sí, tengo participantes. Un momento, por favor. Aquí. Okay. Ya, datos súper importantes que tenemos que empezar a explorar de por qué es importante o no explorar el tema del autoempleo. Ahora, autoempleo, emprendimiento, puede que se asemejen en un par de cosas. Está este otro concepto del small business, que en el fondo soy una empresa chiquitita con 2 personas y yo, si necesito algo, contrato el servicio de alguien y le pago, ¿sí? Según un estudio del Simple Business de Reino Unido, el 39% de las personas que crean sus propios trabajos lo hacen con menos de, en pesos, esto lo puse en pesos chilenos, con menos de 480 mil pesos, ¿sí? El 58% lo hace con menos de 1 millón de pesos, ¿sí? Hoy día, en general, a veces ni siquiera necesitamos los 480 mil pesos, sino que necesitamos tener internet, un computador, un teléfono, ser súper hábil, identificar tus propias habilidades, desarrollar tu propia idea y también identificar las debilidades que necesita ese cliente y que tú puedes cubrir, ¿sí? A veces solo se necesita tener una cabeza que te permita crear y buenas conexiones. Entonces, a veces ni siquiera necesitamos de estos 480 mil pesos, necesitamos incluso un capital, menos de ese capital. Entonces, es un dato súper grande que a veces uno piensa que para emprender tiene que tener mucho dinero, pero a veces el capital está acá, ¿sí? No está en las lucas, sino que el principal capital está acá. Yo obviamente siempre aconsejo, cuando uno quiere probar, ojalá equivocarse rápido y barato, ¿sí? Entonces, si quiero invertir, invierto poco. Y por último, si quiero probar,
Pruebo con lo que yo estoy pensando, con mi creatividad, con lo que yo ya vengo viendo, ¿sí? Con la experiencia que yo ya traigo, ¿ok? Entonces, ese dato también es súper importante para que lo puedan manejar, ¿sí? Entre el 36 y el 40% de los profesionales en Estados Unidos trabajan de manera freelance o autónomo, y el mismo número se repite en Europa, y es un número que obviamente que va al alza. ¿Por qué? Porque muchos profesionales también descubrieron que a veces no necesitan tener un contrato indefinido para tener una empleabilidad, o tener una empleabilidad y tener una estabilidad, sino que necesitan de ciertos tipos de contratos, de ciertos tipos de trabajo y de proyectos que les permitan trabajar por horas y cobrar por hora con el sueldo que realmente ellos sienten y creen que deberían ganar, ¿sí? Entonces acá a veces no tenemos que olvidar del concepto de ser multimillonario, porque para eso quiero emprender, sino que en el fondo tener un estilo o calidad de vida que me haga sentido a mí. Eso es súper importante, que me haga sentido a mí, no a los demás. Con mi vida, con, no sé, mi familia, mi casa, mis hijos, con los que son solteros, con mi forma de, con mi estilo, me gusta viajar, me gusta conectarme de distintos lugares, entonces esto me permite tener mi propio negocio rentable. Eso es súper importante, ¿sí? También, otro dato que no es menor, que este dato lamentablemente no se ha hecho otro estudio, aparte del que se hizo el 2017, según el Instituto Nacional de Estadística, se dice que el 26%, este 26% representan los trabajadores independientes en Chile, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los profesionales que cotizan en la AFP, se tomó ese número, dice que uno de cada cuatro ocupados es independiente, según las cotizaciones que aparecen por AFP. Esto se hizo, este estudio se hizo el año 2017, lamentablemente no se ha vuelto a realizar en estos últimos 3 años. Obviamente que desde el 2017 a la fecha, este número ahí está. Después, si quieren, les puedo compartir este estudio que lo saqué de un caso de la Adolfo Ibáñez. Tomaron estos datos, ¿sí? Entonces ahí van viendo en la línea azul, se van dando cuenta que estos son los trabajadores que cotizan por cuenta propia, ¿sí? Y que ahí alcanza, claro, a un 21,4, pero también están los independientes, en el fondo que sí, los vemos desde un mismo punto de vista, llega a casi un 26%, ¿sí? Entonces, obviamente, este número va a ir creciendo mucho más en Europa o en Estados Unidos, y también va a comenzar a crecer mucho más acá en Latinoamérica. Pero también representa un estilo de vida, una forma de trabajar distinta, ¿sí? Así que, bueno, ahí sí van teniendo quizás alguna duda, me van contando. Bueno, esta se repite. Y acá, bueno, en el fondo, uno se pregunta, bueno, ¿y qué es el autoempleo? ¿Cuál es la diferencia con el emprendimiento? ¿Para qué me sirve? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, acá son datos importantes que debemos manejar. Entonces, claro, el que se pregunta qué es el autoempleo no tiene un concepto en general. Tiene distintos conceptos y puede significar distinto para distintas personas, porque va a estar relacionado al punto de vista que tenga cada uno. Entonces, pero en palabras simples, si lo vemos desde un inicio, puede ser una solución o alternativa al desempleo o al empleo, ¿sí? En el fondo, bueno, soy contador, no tengo trabajo, ¿cómo capitalizo? Soy abogado, no tengo trabajo, ¿cómo capitalizo? O soy profesor, o soy psicólogo, o soy enfermera, o enfermero, ingeniero. Esto abarca obviamente todas las profesiones. En el fondo está cómo ideemos nuestra actividad, ¿sí? Ahora, obviamente, este autoempleo se puede transformar en una empresa grande o pequeña, sí, según las circunstancias que quiera darle la persona encargada que es dueña de esta gran idea, ¿sí? Ahora, a veces uno piensa en autoempleo porque lo despidieron, o porque están a punto de jubilarse, porque quieres comenzar una nueva carrera, o porque no quieres más jefes,
o no quieres más socio, o te das cuenta que a veces la clave del negocio eres tú y quieres explotar esa actividad, también lo puedes hacer, o a lo mejor pasa que, y lo veo mucho a veces en mujeres que dejan de trabajar por un tiempo, porque a lo mejor quisieron prestarle, quisieron darle tiempo a sus hijos y quisieron criar a sus hijos. Y eso significó que tuvieron que salir un poco del mercado laboral. Capitalizar esos conocimientos también sirve mucho, ¿sí? Acá tengo unas preguntas. Andrea, ¿puedo escribir el nombre de la autora? Sí, lo voy a escribir. Del libro que recién veo el chat, se llama Gem Barton. El nombre de la autora del libro. Para que es con M nomás, le puse una N y una M, pero es con M, ¿sí? Javiera dice, me gustaría poder realizar mi consultoría y poder tener un trabajo independiente, pero desconozco lo que se puede cobrar por estos trabajos. Vamos a ir viendo también cómo uno podría cobrar, obviamente, de esto pueden salir muchas cosas, en una hora y media, una hora quince que vamos a estar acá. No vamos a salir con los conceptos súper súper explicados, porque es poco tiempo el que tenemos, pero sí uno puede indagar por cada una de estas actividades, ¿ya? Mónica, ¿esto está siendo grabado? Sí, lo vamos a subir en el canal de YouTube de la universidad, así que no te preocupes, ¿sí? Entonces, bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿qué es el autoempleo? Dependiendo del concepto que nosotros también le queramos dar, dependiendo de la circunstancia, y como les decía, y voy a repetirlo nuevamente, yo me puedo autoemplear porque probablemente quedé sin trabajo, o porque no quiero más jefe, o no quiero más socio, o me doy cuenta que la cabeza del negocio soy yo, o a veces porque quiero comenzar una nueva carrera. A veces hay personas que dicen, oye, quiero cambiar mi carrera, quiero darle un vuelco, quiero darle un foco. Pero claro, hoy día vemos que las empresas contratan experiencia y si no tengo experiencia, no me van a contratar. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a capitalizar o tener experiencia en base a lo que yo me quiero desarrollar? El autoempleo es una buena forma también de hacerlo, ¿sí? Así que es un concepto muy amplio que nos sirve para muchas cosas y que se puede explorar en muchas cosas. Hay unos tips importantes que se tienen que considerar en este sentido, ¿sí? En el fondo, no todas las personas tenemos la misma habilidad, y eso lo quiero dejar en claro, y lo vamos a ir viendo a poco. Es un error a veces pensar que en el fondo considerar que surge en momentos de crisis. Ver el autoempleo es una opción de carrera también. ¿A qué me refiero con esto? Y más adelante viene. A veces uno cuando crea estas opciones de autoemplearse, le entrega mucho tiempo, ¿sí? Entonces, mucho tiempo, mucha idea, horas, noches sin dormir, dinero también. Entonces, cuando uno lo hace solamente por un mero hobby, es muy caro también perderlo, porque perdí tiempo, horas, dinero, ideas en hacer esto, ¿sí? Entonces, es súper importante que las personas que quieren tomar esto, que para mí, ojo que yo lo digo para mí, por eso es un concepto individual también, es un estilo de vida, no lo dejaría solamente, bueno, lo voy a capitalizar mientras no encuentro un trabajo, ¿sí? O lo voy a hacer como un hobby. Hay que tomárselo en serio porque probablemente podamos encontrar lo que estamos buscando y no necesariamente tiene que ser en un empleador. ¿Ya? Si no lo haces convencido como una forma de seguir con tu carrera, no tendrás una buena aproximación. Entonces, cuando uno crea un autoempleo, lo que también uno crea es un producto, es un servicio que tiene que salir a la venta de alguna manera para poder obtener esta capitalización de conocimiento. Entonces, si yo no me convenzo, no estoy realmente convencido y seguro del producto o servicio que estoy armando, probablemente el cliente que va a requerir de este producto o servicio no me va a sentir seguro, no me va a comprar este producto o servicio. ¿Sí? Entonces, yo tengo que estar súper convencido de lo que estoy haciendo aporta valor, genera valor. ¿Sí? Y como les decía, no es una opción para todos. En general, a veces uno tiene que contar con ciertas habilidades, competencias, características para poder lograrlo. A veces no todas las personas estamos hechas para trabajar de manera independiente,
para crear quizás una empresa grande o un gran emprendimiento, sino que hay muchas que se sienten más cómodos en un trabajo contratado con plazo indefinido, ¿sí? Ahora, yo veo que el contrato a plazo indefinido se va a extinguir en algunos años más, que las empresas también se dieron cuenta que no necesitaban tener a tanta gente para poder realizar su trabajo. La automatización de los procesos se adelantaron por 6 años gracias a la pandemia. Entonces, por lo tanto, las empresas no están requiriendo a tantas personas y sí van a empezar a trabajar con profesionales al estilo de proyecto. Entonces, yo voy a contratar por honorarios a un profesional y lo voy a designar a tal proyecto. Termina el proyecto, muchas gracias profesional, nos vemos en otro proyecto. Entonces, en temas de operatividad y de costo, a una empresa lo disminuyen bastante. Entonces, por eso, acá hay que hacer un cambio de mindset, un cambio de switch de cómo empezar a pensar nuestra empleabilidad. Por eso yo lo relaciono, el autoempleo con la empleabilidad lo relaciono muy bien, porque es un cambio de mentalidad, de cómo nosotros tenemos que aprender a trabajar con nosotros mismos, ¿sí? Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cómo empezamos? Porque no es tan fácil crear una idea o saber por dónde empezar, uno tiene muchas dudas, a mí me pasó, yo, como les decía, yo ya llevo 8 años trabajando, el próximo año ya cumplo 8 años trabajando de manera independiente, pero me equivoqué muchas veces, pagué muchos IVAs que no debería haber pagado, pagué muchas multas de servicio impuesto interno que no debería haber pagado, pagué cosas a la tesorería que probablemente, que por inexperiencia no podría haber pagado, pero aunque yo les pueda dar o les entregue todos estos consejos, a veces es necesario que pasen estos errores y equivocaciones porque así tú vas aprendiendo a tu propio estilo y a tu propia manera. Uno agradece que el otro lo aconseje o le enseñe o le muestre un camino, pero sin embargo uno se crea ese camino y tiene que equivocarse y caerse y tener errores y llorar, pero obviamente nadie te enseña en cómo empezar, ¿sí? Así que acá vamos a ir viendo alternativas o las formas de cómo debemos empezar esta actividad. Entonces, el primer paso, ¿sí?, que tenemos que considerar para poder comenzar nuestra actividad o nuestro emprendimiento o como nosotros queramos llamarlo, tienen que considerarse varias cosas. Entonces acá, ¿cómo surge la idea de iniciar una actividad? Que es el punto uno. Este punto uno tiene 8 cosas que tú deberías considerar en este momento, ¿sí? Entonces, aquí en general puedes encontrar como una autoevaluación de las habilidades o las ideas que tú tengas, ¿sí? Probablemente te pueden surgir una serie de ideas que puedes analizar en relación a las propias actividades y preferencias que tengas de una actividad, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante seguir estos pasos? Porque iniciar, como les decía al inicio, iniciar un proyecto para después abandonarlo, para iniciar otro, supone una serie de costos más allá de lo económico, ¿sí? Entonces, primero, ¿Cómo surge la idea de iniciar una actividad? Cosas a considerar. ¿Tengo el dinero necesario para este nuevo proyecto? Sí. Entonces, si la respuesta es sí o no, bueno, no, dispones de él, tienes el dinero, no tienes el dinero, necesito el dinero para comenzar. Esas son cosas importantes que te tienes que preguntar. Ya, la idea que yo tengo, ¿está acorde con lo que yo sé, con mis conocimientos, mis competencias, mi capacidad? Porque no es lo mismo que yo quiera trabajar en empleabilidad y que también al mismo tiempo se me ocurra trabajar en compensación y quiero ayudar a la empresa a hacer plan de compensaciones, cuando compensaciones no es una de mis competencias, de alguna manera, no uno de mis conocimientos, aunque me guste mucho, ¿sí? Entonces, obviamente, mi foco tiene que estar relacionado a mis capacidades y habilidades, ya sea en el ámbito profesional o ya sea como una de ustedes que me contó que era enfermera, pero en realidad le gusta la música y la ilustración, ¿sí? Como Andrea. Entonces, ¿puedo emplearme en esa área? Perfecto, si tengo las capacidades y las habilidades, sí, lo puedo hacer.
Otra cosa importante es que esté dentro de mis preferencias, pues obviamente yo tengo que hacer algo que me guste, no voy a hacer algo que no me guste, si a lo mejor soy contador, pero no me gusta la contabilidad porque yo hago muy bien, voy a inventar, hago mosaicos muy bonitos, probablemente no me voy a dedicar a la contabilidad, ¿sí? A lo mejor le voy a poner todo el esfuerzo a los mosaicos que yo hago, ¿sí? Otra cosa súper importante que hay que considerar es saber si el mercado lo necesita, lo requiere, lo demanda. ¿Cómo lo podemos saber? Si nosotros encontramos que hay competencia en base a lo que queremos hacer, es porque sí, obviamente existe un mercado que lo necesita, que lo requiere y que lo demanda. Ahora, ¿qué pasa si tengo una idea que no sé si el mercado lo requiere o lo necesita, porque investigué en internet y no hay nada? Tengo que probar, probablemente sea una muy buena idea y detecte un nicho, una necesidad que no todos vieron, o probablemente sea un fiasco y la verdad no funcione, ¿sí? Pero es una muy buena toma de temperatura saber o encontrarse con competencia, porque ahí nos damos cuenta que nos podemos estar en base a eso. Andrea dice, en ese punto siempre me entrampo. Ahí, Andrea, dime en qué punto. Luego, obviamente hay que analizar el mercado y la competencia. ¿Qué ofrece el mercado? La competencia, productos, valores, servicios, el valor agregado, el valor me refiero al precio. Todas esas cosas hay que hacer un análisis antes de poder de poner en práctica mi idea, ¿sí? Red de contacto. A veces esto nos ayuda mucho, a lo mejor con las experiencias que hemos tenido en trabajos anteriores, hemos conocido a personas, o a lo mejor en nuestros diplomados o magíster, ex compañeros de trabajo, ¿sí? Es súper importante construir una red de contacto propia para poder ofrecer también mi producto o servicio. LinkedIn también nos puede ayudar mucho en ese sentido, ¿sí? También hay que trabajar estrategias de marketing, marketing personal, marketing digital, probablemente necesitamos salir a buscar clientes, ¿dónde los vamos a buscar? En Facebook, en Instagram, voy a hacer redes sociales. Es súper importante, ojo con eso, no volverse loco con las redes sociales. A veces tenemos tantas, está TikTok, está Instagram, que Facebook, LinkedIn, Twitter, tenemos tantas redes sociales que en general tenemos que pensar, ¿dónde queremos que se vaya nuestro tiempo? ¿Publicando cada rato en redes sociales o creando nuestro producto o servicio? ¿O me voy a quedar con dos redes sociales y eso lo voy a manejar? Es súper importante tomar la decisión ahí, porque las redes sociales me ocupan mucho tiempo. Ahora, si tengo dinero o tengo un colchoncito que me permite trabajar con alguien que me ayude en las redes sociales, perfecto, porque esa persona probablemente va a hacer el trabajo mucho mejor que yo, me va a traer los clientes que necesito y yo me voy a encargar de lo que realmente sé, ¿sí? De o captar ese cliente o crear un nuevo producto, un nuevo servicio o agregarle valor, ¿sí? Y por último, cualquiera sea la actividad que esto es súper importante, la actividad que tú quieras desarrollar, la que sea la que te propongas, acá el tema de calidad de servicio va a ser lo más importante. Nosotros los chilenos no nos caracterizamos por un excelente servicio al cliente. Entonces, el que tenga un servicio un poquito mejor va a marcar la diferencia. A veces las personas no estamos o no queremos comprar lo más barato. Queremos comprar lo que se asemeje quizás con nuestros valores, lo que se asemeje con nuestro resultado o donde a mí me atiendan mejor. Y uno está dispuesto a pagar un poco más por eso, porque tengo una mejor atención, porque tengo un mejor producto, porque tengo un mejor resultado y porque tengo un mejor servicio. Entonces el servicio acá es clave y va a marcar la diferencia. Y como les digo, nosotros haciendo algo en servicio en Chile un poco mejor, vamos a marcar totalmente la diferencia. Entonces empápense del servicio al cliente, de la experiencia de cliente, de lo que va a recibir ese cliente. Esos son temas súper importantes que como personas dedicadas a nuestros pequeños negocios nos tenemos que preocupar, ¿sí? El servicio tiene que ser una parte importante, trascendental de todo esto, ¿sí? No sé si... no tenemos más preguntas, perfecto, seguimos. Entonces, esa es como parte número uno. Dos, obviamente acá hay características, ¿sí? Características que
pude detectar y que ir investigando qué necesitan las personas que quieran independizarse o quieren generar un proyecto propio, ¿sí? Entonces, estas características, lo bueno es que uno las puede desarrollar, ¿sí? Son competencia o habilidad, entonces las competencias y la habilidad, lo bueno que tienen es que tú las vas desarrollando con el tiempo. No significa que no la tienes y no las vas a tener nunca más, sino que la tienes que ir organizando tus habilidades. Hay un libro muy bueno que se llama El Poder del Hábito, se los voy a mandar porque no me acuerdo muy bien del nombre del autor, pero es de la T-School. Entonces, él habla sobre cómo nosotros podemos ir cambiando nuestros hábitos o qué actividades podemos ir tomando para ir cambiando nuestros hábitos de a poco. ¿Sí? En el fondo son pequeños pasos que nos hacen cambiar nuestra forma de crear o de trabajar o de organizar el tiempo, ¿sí? Entonces, uno, es súper importante organizarnos el tiempo que vamos a ocupar. Hay un libro que se llama, sí, Andrea, hay uno buenísimo que se llama Hábitos Atómicos. Sí, ese es súper bueno. Yo lo tengo, de hecho lo estoy comprando. Pero también les puedo dejar el link de ese libro. El que lo quiera comprar, bueno, el que quiera o leer en inglés, en Kindle lo pueden comprar por Amazon. Creo que no está en Chile, pero me ha recomendado mucho ese libro que se llama Hábitos Atómicos. Los hábitos uno los puede trabajar, los puede moldear, ¿sí? Y las competencias también. Organizar el tiempo es parte fundamental. Hay un libro que también se llama El Club de las 5, que en el fondo cómo en la mañana tú puedes hacer la mayor cantidad de actividades antes de las 9 en general, ¿sí? Entonces tienes entre 6 y 9 para hacer un montón de actividades que a veces el día completo te quita ese otro tiempo. Por ejemplo, no sé si tengo redes sociales, responder, o si tengo correos, poder responderlo, pero crear también esa organización de tiempo y ese hábito. Planificar, voy a planificar mi semana, voy a planificar mi mes, voy a planificar mi día. Yo les recomiendo, hay una herramienta que se llama, es una aplicación, se llama Trello, ¿sí? La pueden buscar, se llama Trello, se lo voy a escribir acá, es muy fácil de usar, entonces ustedes pueden organizar su semana, pueden organizar sus listas de tareas, pueden ir dejando distintas carpetas, quizás con los clientes que van trabajando, entonces eso les permite planificar para poder entregar respuestas. Así que Trello a mí me parece una súper buena herramienta para poder hacer eso. Autodisciplina. Acá obviamente no tenemos un jefe o alguien que nos esté diciendo hay que hacer esto, hay que hacer A, hay que hacer B, hay que hacer C. ¿Sí? Eso ya depende de nosotros. Si nosotros no somos autodisciplinados con nuestro trabajo, con nuestros clientes, no vamos a poder sacar adelante esta pequeña empresa o este pequeño emprendimiento que estamos haciendo. Sí hay que tener una capacidad para trabajar solo. Entonces las personas que a veces están acostumbradas a estar rodeados de gente o trabajar con un equipo, puede que les afecte trabajar en solitario. Muchas veces uno tiene que pimponearse solo las propias ideas, ¿sí? O buscar en internet, o a veces uno lo consulta con un amigo, con su pareja, pero trabajar en solitario es una capacidad que hay que empezar a desarrollar, ¿sí? Muchas veces vas a tener que tú decidir y tú resolver, y no le vas a tener que preguntar a nadie. Seguir el horario, obviamente, separar la vida laboral y del trabajo, eso es súper importante, tener unos horarios, ¿sí? Hasta qué hora yo trabajo y darse el tiempo de, no sé, ver una serie, una película, almorzar o cenar con la familia, pero es súper importante hacer esa separación, ¿sí? No incorporarlo todo el fin de semana, o a lo mejor si el fin de semana lo hago solo un rato el sábado, un rato el domingo, pero sí, cuando empezamos a trabajar de manera independiente, nos metemos en una vorágine como que no salimos nunca más de donde estamos trabajando, el living, la cocina, o una pieza que tengamos asignada, pero sí es importante poder separar eso. Capacidad de comunicarnos con nuestros clientes, con un mail, con redes sociales, con un llamado. ¿Sí? Es súper importante la comunicación o cómo el cliente nos puede entender. Poca necesidad de contactos sociales. A veces cuando uno está en una organización se acostumbra a salir a almorzar con los compañeros de trabajo, y cuando tú empiezas a trabajar de manera solitaria
esas cosas se pierden a veces, ¿sí? Entonces los contactos sociales ya no van a estar al día a día, sino que van a estar muy pocas veces. Entonces tengo que aprender a estar conmigo mismo de alguna manera, a lidiar con mis ideas, con mis decisiones. Eso es súper importante porque ser autoempleado también nos permite conocernos y también nos permite lidiar con nosotros mismos. Capacidad de combinar trabajo y ocio. Eso es súper importante porque en los momentos de ocio es donde se nos ocurren la mayor cantidad de ideas buenas, ¿sí? Entonces, a lo mejor estoy viendo una película, estoy viendo algo, se me iluminó la ampolleta porque vi justo una idea que yo creo que puede calzar con lo que pide un cliente o con lo que necesita hoy día el mercado. Entonces, tener esa capacidad de ocio, a lo mejor de salir a caminar, de ver una película, de escuchar música o de escuchar, no sé, un podcast, lo tenemos que hacer. Y eso, el ocio, es parte de nuestro trabajo, ¿sí? Es parte de combinar nuestras ideas, nuestros productos. No podemos tan solo estar en internet buscando cosas, buscando clientes, sino que tenemos que tener esta otra capacidad. Y obviamente, nosotros las personas que no tenemos, que somos autoempleados, que tenemos nuestros propios negocios, no requerimos de una supervisión en específico, alguien que nos esté diciendo cuáles son las tareas que tenemos que hacer. No necesitamos una gran capacidad de trabajo en equipo, no significa que no la tengamos, significa que en el fondo no la vamos a desarrollar tanto, porque en general trabajamos en solitario. No significa que estoy solo todo el día, sino que mi trabajo es más bien solitario. Lo más importante es obviamente la orientación al cliente, vocación de servicio, adapto el servicio, producto a la necesidad que el cliente tenga. Y aquí, como les dije al inicio, la persona, emprendimiento, proyecto que se destaque por el servicio va a tener harto, harto ganado, porque nosotros en Chile no nos destacamos por esa habilidad, por el buen servicio, ¿sí? Así que el servicio tiene que ser una parte muy importante de este proyecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos decidir una actividad? Acá obviamente tenemos elementos múltiples a considerar, ¿sí? Entonces, en este plano de decisión de actividad, lo que primero que tengo que decidir es, bueno, voy a trabajar en mi casa, fuera de mi casa, quiero tener un trabajo freelance. A veces tener un trabajo freelance significa, bueno, voy a trabajar para X cantidad de empresas desarrollando, no sé, productos web, o voy a hacer desarrollos web, ¿sí? Entonces, me van a contratar distintas empresas, entonces voy a hacer freelance. O autoempleo, voy a trabajar para distintos tipos de clientes, ¿sí? O voy a tener varios trabajos freelance. ¿Cómo voy a decidir yo esta actividad? Obviamente, como les dije, los elementos a considerar son múltiples, ¿sí? Las preferencias que tú tienes, el lugar donde vas a desarrollar la actividad, las tareas, y acá hay que hacer un análisis lo más realista posible de las fortalezas y debilidades que uno pueda tener como profesional, ¿sí? Entonces, acá yo los invito a hacer una actividad. No la vamos a hacer ahora, lo invito para que ustedes lo puedan realizar luego en sus casas o con su familia o con ex compañeros de trabajo, que los ayuden a identificar, oye, pero realmente para qué es lo que soy bueno. Y se los voy a dejar arriba. Hay un paper que yo uso con mis clientes que en el fondo es, bueno, pongamos el acento a las fortalezas más que a las debilidades. Uno siempre se tiene que parar en fondo en eso, cuáles son mis fortalezas y desde ahí iniciar algo. Y lo que dice en resumen, o la actividad que dice este paper en resumen, es que yo me tengo que contactar con personas que anteriormente hayan trabajado conmigo y que puedan definir en base a las tareas o a las funciones que hemos compartido, cuáles son estas características que mejor me identifican para el tipo de trabajo o para el tipo de actividad que estoy buscando. Y eso también me va a dar una guía, una ayuda para poder posicionarme y poder identificar mejor mi nicho, mejor mi actividad, mejor mis funciones, mejor mis competencias y mis habilidades, ¿sí? Entonces es súper importante que yo me cuestione esto de qué debería mejorar, en qué cosas soy bueno, ¿sí? Y cuáles son las diferentes opciones que lo representan, ¿sí? Acá dice Tomás, difícil para algunos sin motivación, claro, intrínseca de alguna manera, Tomás, ¿sí?
La motivación siempre va a ser parte fundamental en todo lo que hagamos, la motivación y la actitud. En un proceso de selección, cuando busco trabajo, es súper importante la motivación y la actitud. A veces yo tengo clientes que me dicen, voy a obviar la experiencia porque yo quiero que tenga la actitud y la motivación para hacer el cargo, porque yo de verdad le puedo enseñar. Y me parece que está súper bien. Pero si no tenemos la motivación, la actitud necesaria para poder abordar nuestro propio proyecto, que va a ser en el fondo nuestro primer hijo o segundo, tercer hijo, que van a ser de nosotros para un cliente, es súper difícil abordarlo. Porque otro cliente también va a poder detectar la pasión o la motivación que tú tienes o la actitud para poder desarrollar ese producto o servicio. Entonces, la motivación y la actitud son cosas fundamentales que están en nuestro ADN y para eso no hay ninguna pastilla, no hay quizás ninguna receta que te hable sobre la motivación. Ahí creo que, bueno, tengo un libro que habla de por qué los seres humanos se motivan. No me acuerdo el nombre ahora, también les voy a dejar el nombre para que lo revisemos. Pero habla de un poco de las motivaciones, ¿sí? A ver si lo puedo buscar ahora porque no recuerdo bien el nombre, pero también se los voy a dejar. Entonces, acá como dice Tomás, la motivación es súper importante en todo este proceso, y en lo que sea, buscando un trabajo, en autoempleo, emprendiendo, estudiando, en mi casa, con mi familia, en el trabajo, como jefatura, siempre la motivación va a ser importante en todo este proceso, ¿sí? Ahora, seguimos con la número 4. Es importante hacer una lista con las cosas que realmente sabemos hacer, ¿sí? Si no tenemos esa lista o no estamos claros con lo que realmente sabemos hacer, es súper difícil que podamos identificar, bueno, cómo queremos empezar o hacia dónde vamos, ¿sí? Acá yo les sugiero hacer una lista con la función o tarea con las cuales obviamente ya poseen experiencia. Por ejemplo, voy a tomar mi caso particular, yo partí hace más de 10 años en proceso de selección, entonces yo poseía experiencia en levantar procesos de selección, en hacer búsqueda de currículum, hacer entrevistas por competencia, en hacer lectura de CV, en entregar informe, en entregar una terna a un cliente. Y esto cómo pasó al tema de autoempleo, obviamente pasó autoempleo y temas de empleabilidad, porque puedo ayudar a las personas a, por ejemplo, enfrentar una entrevista de trabajo, puedo ayudar a las personas a poder crear un CV que sea de impacto y que también tenga éxito, puedo ayudar a las personas a manejarse mejor en LinkedIn, puedo ayudar a las personas a encontrar su propuesta de valor, ¿sí? Entonces, esas son las funciones sobre las cuales yo tengo hoy día experiencia. Luego, función y tareas que puedes desarrollar aunque nunca te hayas dedicado profesionalmente a ello, ¿sí? Entonces acá a lo mejor uno puede hacer, bueno, nunca me he dedicado profesionalmente a hacer mosaico, pero lo puedo hacer, ¿sí? Nunca me he dedicado profesionalmente a hacer dibujos, pero lo puedo hacer. No significa que no lo sepa, sino que profesionalmente nunca me he dedicado a la caricatura, pero lo sé hacer muy bien. Obviamente tener a un lado los conocimientos y los estudios necesarios para poder abordar esto y las fortalezas y debilidades, que en el fondo, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Sí? Y acá en la parte de la fortaleza y debilidad obviamente pueden hacer esta actividad que yo les acabo de mencionar y que se las voy a compartir yo creo que mañana o ya finalizando la actividad para que esperen mi correo. ¿Sí? Entonces ya tenemos como número 4, una lista con las cosas que sabemos hacer. Es trascendental. Acá tenemos el mapa de los intereses de trabajo, ¿sí? Entonces, obviamente, esto parte, es la fuente de Wendy Hirsch y Charles Jackson. Esto es un test principalmente de vocacional, donde toman una serie de preguntas e identifican a las personas, bueno, ¿para qué soy bueno? Para trabajar con datos, para trabajar con cosas, para crear o para tener ideas, o para trabajar con personas. De estas 4 posiciones, ¿dónde yo me enfoco? ¿Sí? Datos, cosas, ideas o personas. Entonces, ¿cuáles son mis intereses en el trabajo? A mí me gusta trabajar con ideas y con personas. Probablemente no soy tan buena con los datos y no trabajo con cosas, ¿sí?
Eso es lo que a mí me identifica o esos son mis intereses. Probablemente acá ustedes pueden tener mucho, a lo mejor un contador es muy bueno trabajando con datos y personas. A lo mejor tenemos una persona, alguien que tiene un emprendimiento donde vende sus propios materiales o hace cosas con sus propias manos. Entonces es muy buena trabajando con cosas, con ideas y con personas, pero no con datos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo que ir viendo cuáles son estos intereses que yo tengo, ¿sí? O a quiénes les va a llegar mi producto y servicio. Voy a trabajar con cosas, pero esas cosas van a salir de ideas que yo tengo y se van a ir a la mano de otra persona, ¿sí? Entonces esos intereses también son súper importantes. Entonces, el dato en general nos podemos dividir en lo siguiente. Voy a trabajar con temas empresariales o voy a trabajar con temas administrativos. Si voy a trabajar con personas, voy a ir más relacionada al área social o al área de servicio. En el fondo es un área que a mí me gusta en ese sentido. A lo mejor con cosas prácticas, puede ser acá con cosas, como yo les decía, pueden ser actividades manuales que yo pueda realizar con ideas. A lo mejor soy creativo y me quiero dedicar al área de publicidad o de marketing o temas intelectuales como el periodismo, hacer investigación, etc. Entonces yo tengo que ir definiendo estos tipos de intereses dependiendo del área donde yo me quiera comenzar a desempeñar, ¿sí? Voy a ver si tengo alguna pregunta. No, no tengo ninguna pregunta todavía. ¿Sí? El que tenga alguna pregunta, el chat está abierto. ¿Ok? Entonces ya vimos que, bueno, tenemos estos mapas de intereses, que son súper importantes conservarlos y tenerlos, y que obviamente esta presentación va a quedar arriba para que ustedes vayan identificando dónde o en qué parte de este mapa es donde a ustedes más les hace sentido poder trabajar. ¿Sí? Es importante tener esa información. ¿Ya? Acá, bueno, ¿cómo capitalizamos los conocimientos y la experiencia? Yo creo que acá es una de las partes más importantes a las cuales ustedes querían llegar, y sí, vamos a ir viendo cómo capitalizamos esto, ¿sí? ¿Cómo capitalizo? Primero, obviamente, para entender si mi producto o servicio le sirve a alguien, tengo que crear un MVP, o un producto mínimo viable, ¿sí? En el fondo, un producto mínimo viable significa que yo no voy a desarrollar una gran idea para llegar a algo, sino que tengo que probar con una mini idea si mi servicio le interesa a alguien. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en empleabilidad y yo tengo un programa de empleabilidad. Entonces, yo para llegar a un programa de empleabilidad no llegué a la primera con un programa de empleabilidad. Lo que hice fue, bueno, voy a ver o voy a tantear si a las personas les interesa que yo les pueda crear un currículum, ¿sí? Y obviamente primero lo hice gratis, para saber si había personas, y de ahí lo hice con unos amigos, ¿sí? A ver si les interesaba que yo les creara, que yo les hiciera el currículum. Y les pareció interesante, porque tenía un currículum de 7 hojas, de 5 páginas, y no de 2. Luego empecé a promocionarlo y le puse un valor. Le dice, bueno, voy a vender este producto a, no sé, 100 pesos. Y la gente estaba interesada en crear un currículum. Y entre medio yo me fui dando cuenta que la gente me decía, oye, pero, ¿y tú entrenáis para las entrevistas? Porque sabéis que ya yo llego a la entrevista, pero llego a la segunda, llego a la tercera etapa, pero no quedo seleccionada. ¿Tú me podías ayudar con la entrevista? Y detecté que obviamente, estoy hablando hace harto años atrás, la gente necesitaba ese producto de la entrevista, y luego la propuesta de valor, y luego el link, y así fueron saliendo un montón de ideas que finalmente se transformó en un programa, ¿sí? Entonces, mi producto mínimo viable fue probar con amigos de manera gratuita, haciéndoles el CV. A ellos les interesó la propuesta, obviamente lo quisieron hacer, luego lo comencé a ofrecer, tenía un valor, obviamente ese valor fue subiendo, y hoy día se transformó en un programa. ¿Sí? Entonces, la invitación es que no hagamos una cosa fantástica y maravillosa la primera, sino que vayamos viendo paso a paso cuáles son estas necesidades que hay y qué es lo que yo puedo hacer, pero probando con cosas pequeñas, que en el fondo no nos demanden tanto tiempo, no nos demanden tanto dinero en poder crearlo, sino que
lo tengo que salir a probar rápido y barato. Y ojalá no equivocarme, pero si me equivoco, tengo muy poco que corregir, no tengo que corregir un proyecto completo o un programa completo, tengo que corregir solo el lugar, el momento o el producto mínimo donde yo me equivoqué, ¿sí? Entonces, este producto tiene que ofrecer los requerimientos mínimos que necesita ese potencial cliente, ¿sí? A lo mejor soy contador y tengo un cliente que necesita contabilidad, a lo mejor, obviamente, vamos a empezar, mira, te voy a hacer gratis la contabilidad los dos primeros meses. Si te gustó, seguimos. O a lo mejor, mira, te voy a ordenar, no sé, la contabilidad de medio semestre, estoy inventando. Si te gustó cómo lo ordené, seguimos. O a lo mejor dices, mira, yo quiero ayudar a las pymes que tengan problemas con servicio de impuesto interno a ordenar toda su contabilidad. Y a lo mejor voy a probar de manera gratuita con uno o dos. Si me funciona, sigo. Si no me funciona, cambio. Pero voy viendo qué cosas me ayudan a mí a crear este servicio mínimo viable, ¿sí? Probemos con cosas pequeñas, ¿sí? No hagamos algo tan grande al inicio. Entonces, lo primero, ¿cómo capitalizo? Tengo que tener un producto mínimo viable, un servicio que ofrecer, primero, para poder tantear si es lo que está buscando o no el mercado. ¿Sí? No sé si hay una duda hasta ahí. ¿No? Entonces, acá, importante, ¿cuál va a ser estos caballitos de batalla? ¿Sí? Y no preocuparse porque sea perfecto. Acá no vamos a buscar la perfección, sino que tiene que ser viable. Tiene que funcionar. La idea es que lo que ofrece se mejore con los datos que te puedan dar tus clientes. ¿Sí? Ahora, el cliente obviamente te va a ir dando incluso ideas, incluso el cliente te puede ir guiando, no porque él quiera guiarte, sino porque él mismo te va a dar como las nociones para poder identificar cuál es esa necesidad que tiene, ¿sí? Así que es súper importante que también tengan la mente abierta para identificar quizá esos nuevos productos, servicios que se pueden crear, o para hacer los cambios necesarios en ese producto que están creando hoy día, ¿sí? Súper importante que puedan establecer un precio razonable, ¿sí? Entonces, obviamente no hay que subestimar el trabajo. A ver, por ejemplo, yo dentro de mi área de desempeño, yo he visto colegas que ofrecen hacer currículum a 5.000, a 10.000 y a 15.000. Yo creo que eso no es un precio razonable para un profesional que se demora 4 horas, 3 horas en hacer un currículum, ¿sí? Entonces uno también tiene que ponerle un buen valor a su trabajo. No significa que voy a cobrar 200.000 pesos por un currículum, ¿sí? Pero sí, pero no darle un valor de 10.000. Entonces, el primer consejo es que no subestimes tu trabajo. ¿Cómo lo puedo hacer? Como ya lo vimos en el inicio, investigando precios, competencia, qué están haciendo, cuánto están cobrando, y desde ese punto de vista puedo establecer un precio razonable. Hay personas que dicen, bueno, yo quiero cobrar por hora. Cobrar por hora también significa, bueno, ¿cuánto vale tu hora? A tu hora hay que agregarle, bueno, ¿cuántas horas de trabajo dispongo para trabajar? Entonces, bueno, uno dice, claro, el mes tiene 160 horas de trabajo laboral si yo voy a trabajar las 40 horas semanales, pero ojo, que dentro de esas 160 horas, créanme que la mitad se dedican a poder desarrollar productos o servicios, hacer ventas, hacer trámites, responder correos, responder redes sociales, y las otras 160 horas, las otras 80 horas están trabajando para su cliente. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor hora de esas 80 horas? Porque piensen que la mitad de las horas están haciendo otras cosas, ¿sí? No va a ser posible que las 160 horas estén vendiendo o estén haciendo cosas para los clientes, es imposible. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tengo que medir? Bueno, el valor hora, ¿qué pasa si tomo vacaciones? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Cómo voy a cubrir la otra mitad de las horas que no estoy trabajando? ¿Cuánto quiero ganar? ¿Sí? Entonces yo quiero ganar, voy a poner un número, 500.000 pesos. ¿Cuánto necesito yo ponerle, cuánto tiene que costar esta hora, estas mitad de hora, estas 80 horas,
para yo ganar los 500 mil pesos. ¿Cuánto le voy a cobrar a un cliente por estas horas? Y obviamente lo ideal es que uno vaya haciendo una proyección de aquí a 3 años y que cada año uno vaya subiendo ese valor un 15% aproximadamente, el valor de la hora, ¿sí? Entonces, obviamente todo eso tiene un proceso, como yo les digo acá, vamos a ver una pincelada, pero es un proceso que uno tiene que hacer para sacar el cálculo de esa valor hora, si quiero cobrar por hora, o si quiero cobrar por producto, o por el servicio, o por el programa, ¿sí? Entonces es importante no subestimar el tiempo, obviamente medir el tiempo que les toma crear el producto, servicio, analizar los precios que tiene la competencia. No compitan por precio, compitan por calidad, por plazos de entrega, por atención. Como les dije al inicio, a veces un cliente está dispuesto a pagar más si el servicio es único, o si le agrega valor, o si tiene una buena atención, o si los plazos de entrega son buenos, o la calidad que tú le estás entregando es buena, ¿sí? Así que no piensen porque la competencia es más barata, no lo van a hacer. No porque hay colegas que cobran 10 mil pesos por currículum, significa que hay clientes que no van a comprar un currículum por más valor que eso. Ahora, para cada producto o servicio también hay un cliente. Probablemente el cliente que quiera comprar un CV a 10 mil no va a ser mi cliente porque yo me dedico quizás a otro tipo de clientes, ¿sí? Entonces, para cada cliente o producto hay un servicio que se acoja a sus necesidades, ¿ok? 7. ¿Cómo testeamos la idea? ¿Sí? En el fondo yo ya les conté más o menos cómo yo hice un producto mínimo viable, que en el fondo, bueno, yo hoy día hago un programa de empleabilidad que tiene 8 sesiones, pero empecé haciendo un currículum, ¿sí? Entonces, ¿cómo testé mi idea? Como les dije anteriormente, hice trabajo gratis, ¿sí? Me dediqué a hacerle currículum de manera gratuita a mis amigos, y lo que me permitió poder probar si era viable o no. Cuando empecé, a veces me decían, oye, pero Macarena, ¿cómo va a ser gratis? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurre que vaya a dedicar 3-4 horas en hacer un currículum de manera gratis? Pucha, tenía que probar. Si no probaba, no sabía. Y probablemente, no sé si la gente me iba a pagar al inicio, porque probablemente iba a perder muchas oportunidades cobrando y no haciéndolo gratis, ¿sí? Entonces, a veces yo creo que todos nos hemos puesto al servicio de nuestro entorno de forma desinteresada alguna vez. Yo suelo hacer webinars de empleabilidad con gente de LinkedIn que está sin empleo, o mando un mail a mi base de datos y hacemos un webinar, pero es súper bueno empezar a probar y hacer cosas de manera desinteresada, porque eso también obviamente te entrega un valor para ellos que es incalculable, y un valor para ti de alguna manera porque te permite identificar ciertas cosas, ¿sí? Así que también yo me he dedicado muchas horas también a orientar sobre materia laboral. Entonces probablemente a ustedes también les ha pasado que han dedicado horas a compartir conocimientos con personas que realmente lo necesitan, ¿ya? Y ¿cómo yo también puedo testear mi idea? Con la competencia. ¿Y qué significa? Que en el fondo, si hay competencia que está realizando la idea que yo tengo, es porque realmente hay mercado, ¿sí? Entonces, obviamente primero tienen que comprobar si lo que están ofreciendo existe hoy día en internet, o si se ofrecen productos o servicios parecidos. Entonces, ahí tienen que hacer esta búsqueda. Y acá yo les recomiendo por lo menos hacer un mínimo de búsqueda de 10 criterios distintos, ¿sí? No se conformen con hacer 2 o 3 búsquedas. A veces los productos o servicios tienen distintos nombres, entonces utilicen distintos criterios para poder generar esta búsqueda. Entonces, número 7, de cómo yo capitalizo mis conocimientos, o cómo convierto mis conocimientos en autoempleo, el trabajo gratis, que obviamente uno dice, bueno, voy a trabajar X cantidad de horas gratis, o voy a hacer X cantidad de currículum gratis para ver cómo funciona, y voy a buscar si la competencia está haciendo algo igual, ¿sí? Recuerden buscar también los precios, valores, toda esa investigación de mercado la tienen que realizar, ¿sí? 8, seguimos, identificamos el nicho. Y esta parte también, obviamente, es súper importante porque
Si yo tengo distintos tipos de empresas o distintos tipos de clientes, como los que yo les comentaba del currículum, probablemente al valor que yo cobro no voy a tener quizás clientes que son, o que son, no sé, bueno, he tenido clientes recién egresados, pero que tienen una renta del sueldo mínimo probablemente. Mi nivel de clientes son a veces egresados que sus papás les pagan un programa, o son jefatura, o son gerencia, pero yo identifiqué el tipo de nicho y a qué clientes abordo, ¿sí? Entonces acá obviamente yo tengo que identificar a qué le voy a vender este producto o servicio. Entonces, cuando más concreto seas, es mucho mejor. Por ejemplo, si yo pretendo ser generalista o ser muy generalista con la esperanza de abarcar más y cubrir más mercado, probablemente voy a estar cometiendo un error, ¿sí? Porque la gente hoy día, y lo podemos también ver en los trabajos, no está buscando contratar generalistas, sino que está buscando comprar un producto o servicio para alguien que sea especialista en, ¿sí? Entonces, se pueden fijar en sus propios ejemplos cuando buscan cosas en internet, ¿sí? Entonces, cuando, si yo quiero buscar asesoramiento, perdón, en alimentación vegana, no voy a buscar en una web que sea generalista en nutrición o de nutrióloga, sino que yo voy a ir a una página que sea especializada en nutrición vegana, ¿sí? Entonces, es súper importante que yo identifique el nicho y que no sea generalista porque quiero abarcar mucho mercado. Cuando yo empecé, hace 7 años atrás, yo quería tener capacitaciones, quería trabajar en desarrollo organizacional, quería hacer evaluaciones de clima, quería, o sea, encuestas de clima, evaluación de desempeño, selección de personal, quería abarcar muchas cosas. Y la verdad es que no le puse tanto foco y no me resultó. La verdad es que no me resultó. ¿Por qué? Porque quería ser generalista y quería hacerlo todo porque quería abarcar mucho. Obviamente, después de 8 largos años, aprendí, me equivoqué, me di cuenta que selección era una parte muy importante en mi vida, sin embargo lo sigue siendo porque yo, gracias a selección de personas, llegué a la parte de empleabilidad y trabajando en el foco en empleabilidad, por eso estoy trabajando ahora con la Universidad Andrés Bello y también trabajo con otras universidades y tengo clientes que compran mi producto, mi servicio, y gracias a eso desemboqué en lo que significa el autoempleo, el small business, me di cuenta el foco que tenía que recorrer, pero obviamente me tuve que equivocar 5 años para darme cuenta cuál era mi verdadero foco, hacia dónde yo tenía que ponerle la vista, ¿sí? Probablemente muchos se van a equivocar, sí, se van a equivocar, y está bien equivocarse, pero ojalá puedan seguir estos consejos y puedan identificar el nicho, no sean generalistas, no abarquen porque quieren abarcar todo el mercado, sino sean especialistas en algo. Las empresas también hoy día están buscando especialistas en ciberseguridad, especialistas en seguridad de la información, especialistas en auditoría SOX, ¿sí? Están buscando el programador especialista en Java, o especialista en Node.js, o especialistas en aplicaciones web, ¿sí? Entonces, yo creo que hoy día estamos viviendo en un mundo de especialidades, y mientras más específicos seamos, probablemente vamos a tener mejor identificado un nicho, ¿sí? No sé si tenemos dudas hasta acá, creo que vamos todo bien, creo que no tenemos dudas, ¿sí? 9, procedimientos. Acá con procedimientos yo me refiero a las empresas que quieran tener como un área más logística donde tengan que distribuir a lo mejor su producto o servicio. Entonces acá es súper importante determinar o entender cuál va a ser el flujo de entrega de tu producto o servicio. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos sufrido por las no entregas de los retail? De que no nos van, no sé, lo que hemos comprado, Falabella, Ripley, Almacenes París, etcétera, hemos sufrido
porque no llega el producto cuando dice, o porque compramos y nunca llegó el producto, por lo tanto todavía estamos esperando que nos devuelvan la plata a la tarjeta de crédito, o a la red compra, o con el medio que haya sido, pero lo hemos sufrido, ¿sí? Porque en el fondo no tienen la capacidad de flujo de entrega de estos productos, ¿sí? Y no sé si les ha pasado, que a mí me pasó, que yo prefiero comprar en Mercado Libre, a comercios más pequeños, que yo sé que probablemente al otro día va a estar el producto o servicio que yo necesito, o sea, el producto en general que yo necesito, ¿sí? Entonces, ahí obviamente el flujo de entrega es mucho mejor que una casa comercial. Entonces, obviamente, bueno, yo apunto por ayudar al comercio más pequeño que seguir comprando en el retail, ¿ok? Entonces, acá tienen que describir. Es súper importante los que van a trabajar con despacho, con logística, con, no sé, Stark en Chile Express, o cualquiera sea el método de entrega o el procedimiento, describir cuál va a ser el flujo de la entrega de un pedido, o desde que entra el pedido hasta que lo entregas. ¿Qué va a pasar? ¿Entró el pedido? ¿Cuánto se demora? ¿Dónde va a ir? ¿Con quién va a ir? ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde va a llegar? ¿En qué estado? ¿Va a ser en un paquete, en una cajita, en una bolsita? ¿Cómo lo voy a entregar? ¿Sí? Imagina al cliente que contrata ese producto, ese servicio. ¿Cuál va a ser el plazo de entrega? ¿Cuántos días? ¿En 2 horas, 3 horas, 24, 48? ¿En qué formato se lo voy a entregar? ¿Sí? Va a ir envuelto en un plástico, va a ir en una bolsa muy bonita, va a ir en una caja muy bonita, ¿sí? ¿Cuándo va a realizar el pago el cliente? La novedad de este es el cuchillo eléctrico. ¿Aló? ¿Aló? Primita, te escucho bajo. ¿Aló? ¿Aló? A ver, parece un punto rojo. Dame un segundo, voy a hablar también. ¿Sí? ¿Carlos? ¿Ahí sí? Sí. Ay, bueno, ahí estaba Carlos, pero bueno, parece que no era para mí. Ya, seguimos. Entonces, claro, Catalina dice sí y más personalizado. Entonces, acá, ¿cuándo va a realizar el pago? ¿Lo va a hacer antes de que le entregue el producto? ¿Cuando le entregue el producto? ¿Después que entregó el producto? ¿Cuándo va a ser el pago? ¿Sí? ¿Y cuándo voy a dar por finalizado el servicio? ¿Qué voy a hacer después? ¿Le voy a mandar una encuesta para saber qué le pareció la entrega, el despacho, la forma, el formato que se lo entregué? ¿Qué voy a hacer después? Porque a veces se preocupa la gente de solo vender un producto, pero no se preocupa de revenderle a ese mismo cliente, que el cliente te siga comprando ese mismo, no ese mismo producto, sino toda la otra variedad de productos que tiene. Entonces la reventa es súper importante en este proceso. Por eso el procedimiento que yo haga de esta venta, de este producto, es súper importante, ¿sí? Entonces, claro, ahí Catalina dice, sí, más personalizado, fidelizar a través de una encuesta, esa encuesta me va a dar datos, con esos datos yo puedo trabajar en un nuevo producto o servicio que me va a permitir fidelizar a un cliente, a lo mejor le puedo mandar contenido al cliente sobre ese producto que me compró, puedo hacer acciones de email marketing, puedo hacer acciones de upselling, de cross-selling, dependiendo de lo que tenga. Entonces es súper importante el procedimiento que voy a realizar después en la entrega del producto, desde que el cliente hizo clic o desde antes que haga clic, por el fondo, ¿qué es lo que voy a mostrar? El cliente escogió, lo metió a su carrito, compró, pagó, y luego, ¿qué pasa después? ¿Sí? A veces hay sitios donde no te dicen, bueno, compraste, pero me pasó que yo compré unos test de personalidad y los compré para que llegaran a mi casa, pero no me llegó ningún mail de cuándo iba a llegar, si habían recibido el pago o no. Entonces yo empecé a llamar, empecé a mandar WhatsApp, porque había un WhatsApp y nadie me contestaba, y eran, no sé, 10 para las 6, y el otro día me contestaron que no, que era lo justo, estaban saliendo del trabajo y por eso no contestaban. Entonces dije, chuta, qué mala experiencia, porque eran 10 para las 6, no les costaba nada decir, oye, sí, recibí, o automatizar un correo de muchas gracias, hemos recibido tu compra, tu producto va a ser despachado en 2 días hábiles. Pero ni siquiera tenía ese procedimiento. Entonces, claro, yo les sigo comprando a ellos porque son los únicos que distribuyen ese material. Lamentablemente, si hubiera otra empresa que lo distribuyera, probablemente lo compraría otra. Pero ellos son los únicos que distribuyen el material que yo ocupo para hacer mi proceso, ¿sí?
Y Catalina dice, claro, falta mucha preocupación en la postventa. Y yo creo que, como dice Catalina, la postventa obviamente se relaciona mucho con la experiencia del cliente y con el servicio. Entonces, insisto, mientras más nos destaquemos por un mejor servicio, vamos a tener un cliente mucho mejor fidelizado, mucho mejor cuidado de alguna manera. Porque el cliente, con un mínimo de diferencia que tú hagas en el servicio, créeme que se va a quedar contigo y te va a referir también. Entonces, obviamente, si yo te entrego un mal servicio, ese mal servicio se multiplica por 6. O sea, yo di un mal servicio, recibió la otra persona el mal servicio y va a hablar mal de mí con 6 personas más. Entonces, obviamente, el mal servicio se desparrama mucho más que el buen servicio. Entonces, tengo que cuidarlo, porque es con lo que yo trabajo, es a lo que yo me dedico, ¿sí? Entonces ya tenemos el procedimiento y obviamente el número 10, que es una de las partes más importantes de todo esto, que en el fondo es conocer la propuesta de valor. ¿Qué ofrezco yo? ¿Qué es lo que me hace diferente a mí de otro mercado, de otro producto, de otra empresa que venda lo mismo? ¿Sí? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuáles son las actividades claves que yo hoy día realizo como un pequeño proyecto? ¿Cuáles son los recursos que yo hoy día tengo con este proyecto? ¿Cómo me relaciono con mis clientes? ¿Cuáles son mis costos? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Dónde me pueden encontrar estos clientes? ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo de propuesta de valor. Cuando tengo que identificar una compra de un servicio streaming, por ejemplo. Si tengo Netflix por un lado y tengo HBO Go por el otro, entonces uno dice, bueno, los dos prestan el mismo servicio porque son servicios de streaming y puedo ver películas en línea. Perfecto. HBO Go solo tiene sus producciones, Netflix tiene sus producciones propias y tiene de otra cinematográfica. Pero me pasa que cuando yo uso HBO Go, que de lo poco que lo he usado, digo que lo usé porque no lo tengo, me pasaba que nunca podía ver la película que quería, o porque se quedaba para la película, o porque no partía nunca, la aplicación no funcionaba, y cada vez que tenía que ir al soporte, el soporte no me contestaba. Entonces al final yo dije, oye, estoy pagando un servicio por películas que quiero ver y yo no puedo ver, porque no me funciona la aplicación ni en la tablet, ni en la tele. En cambio, Netflix obviamente no tiene las películas que yo quiero de HBO Go, pero tiene otras particularidades muy importantes. E incluso nunca he usado el servicio cliente de Netflix. Una plataforma que nunca se cae, nunca he tenido que hacer un reclamo y que me respondan. Jamás lo he usado, me imagino que debe funcionar muy bien, pero me quedé con esa opción. Entonces acá la propuesta de valor, oye, ¿por qué el cliente se va a tener que quedar contigo y no con la competencia que vende algo similar y con el mismo precio? ¿Cuál es la diferencia entre tú y la competencia? ¿Qué ayudas? ¿Qué alegrías das? ¿Qué ofreces distinto a la competencia? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un currículum de 5.000 y hacer un currículum por 50.000? ¿Sí? Claro, el de 5.000, perfecto. A lo mejor una plantilla que te entrega rellena, pero yo te entrego un ebook de un currículum, te entrego plantillas para que sacar información y poder hacer tu currículum, investigo acerca de perfiles relacionados a los tuyos, hago un resumen relacionado a ti en base a la función y los logros y te entrego un currículum maestro más un ebook para que tú puedas hacer tu currículum todas las veces que sea necesaria para buscar un trabajo. ¿Sí? Eso no vale 5.000. Y el que vale 5.000 probablemente es como, ah, perfecto, mándate tu currículum, lo arreglo un poco y te lo devuelvo. Pero generalmente no es lo que anda buscando la persona. La persona que busca un currículum busca algo que lo refleje realmente, porque las personas que hacen currículum, ¿sí? Yo creo que a ustedes les ha pasado, lo hacen X cantidad de veces, pero al final siempre piensan que podría ser mejor, ¿sí? Y que a veces el currículum no los identifica. Y en eso me preocupo yo, hacer un currículum que realmente te identifique y que puedas decir, hoy sí, esto soy yo. Entonces mi propuesta de valor va por ese lado. No por hacer un currículum de 5.000, sino que en el fondo de entregarte un currículum que de verdad te sienta identificado con todo el contenido que realmente haga fit o match con la oferta de trabajo. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta adicional en base a lo que hemos visto. Esta ya es la
la número 10 de las opciones que tenemos para crear nuestro propio trabajo. Obviamente cada una de estas acciones tiene una profundidad mucho más de lo que vimos acá, porque necesita ser trabajada, porque necesita ser investigada. Estos son como los simples, no los simples pasos, pero son como los 10 pasos para, pero obviamente se puede profundizar mucho más en cada una de ellas, en cómo poner un precio, en cómo hacer un producto mínimo viable, en cómo identificar un nicho, en cómo crear una propuesta de valor, y lo que viene anterior a eso. En el fondo, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Voy a trabajar para distintos clientes o voy a ser freelance? ¿O cuáles son las habilidades o conocimientos que yo tengo? Para empezar esto, lo primero que hay que hacer es conocerse y saber para lo que uno es bueno. Es lo primero. Y con eso crear la idea o generar la idea. Porque si no sé para qué es lo que soy bueno, probablemente va a ser muy difícil generar la idea. ¿Sí? Y foco, poner foco. No seamos generalistas. Yo les digo, yo hace 8 años quería hacerlo todo y no me funcionó y me equivoqué y le embarré. ¿Sí? Y tuve malos clientes y facturé mal y pagué mucho más impuestos y IVA y tesorería y las penas del infierno cuando uno debe a tesorería. Pero eso lo aprendí. Aprendí que antes pensaba tener a mucha gente contratada, pero yo me di cuenta que no, que funciona súper bien así y que prefiero tener distintos tipos de amigos, que en el fondo hoy día son mis amigos, a los que les pido un servicio, y me cobran por ese servicio, yo les pago por ese servicio, y entramos y salimos de los servicios, y nos llevamos súper bien así. Entonces a veces no es necesario tener este concepto de empresa, de tener mucha gente trabajando para poder funcionar bien, pero eso es personal, ¿sí? Yo lo decidí así porque a mí me acomoda, porque a mí me gusta, porque me permite tener, es un estilo de vida muy normal, ¿sí? Porque trabajo en general las 8 horas que trabaja una persona, me levanto a las 6:30, 6 de la mañana todos los días, hago mis cosas en la mañana, luego tomo desayuno, estoy tratando de hacer deporte como un hábito, porque me cuesta mucho hacer deporte, no me gusta mucho, entonces estoy tratando de hacerlo. En general, en las tardes tengo mis entrevistas, mis webinars, las cosas más administrativas que tengo que hacer, dedicarle un poco de tiempo a leer, a la lectura de libros para mi producto o servicio. Mi trabajo también se trata mucho de investigar, entonces tengo que leer. Pero en general, no se diferencia mucho de lo que hace una persona probablemente en un puesto de trabajo, ¿sí? Sino que en el fondo yo hago el trabajo que a mí me gusta, ¿sí? En el fondo es ese como la mirada que hay que tener, el propio estilo de vida, hago el trabajo que a mí me gusta y no significa que trabaje menos, yo creo que incluso trabajo más, pero trabajo en algo que realmente me llena, me gusta hacer estos webinars, me gusta poder crear este webinar de No hay trabajo, créalo, porque yo sentía que era una necesidad que tenía mucha gente de poder identificar cómo yo podía capitalizar mis conocimientos, que yo creo que hay mucha gente que lo necesita. Entonces mi trabajo se trata mucho de idear, de crear, de leer, de investigar, de hacer entrevistas, de trabajar con mis clientes, de poder entrenarlo, de ver mucho el tema del small business, que en el fondo es como el estilo de vida que yo quiero llevar. ¿Sí? No significa que trabaje menos o que me lleve meditando, no. Significa que son un estilo de vida que a mí me acomoda y ya, y me funciona, y me gusta. ¡Listo! Y nadie me lo puede cuestionar. Y para ustedes también probablemente puede ser lo mismo, que puedan escoger este estilo de vida que les gusta, que les haga sentido, y que en el fondo puedan cobrar por el trabajo que les gusta. ¿Y está bien? Sí, está bien. ¿Y pueden ganar lo mismo que ganaban contratados? Puede ser. ¿Y pueden ganar más? También pueden ganar más. ¿Y pueden ganar menos? Sí, si no hacen una buena investigación y no le ponen un buen valor a su producto o servicio. Pero todos tenemos que pagar, no sé, ¿pago mi ISAPRE? Sí, yo pago la ISAPRE, pago salud, pago AFP, tengo los mismos como deberes. Que tiene un empleador cuando le paga a sus colaboradores. Tengo vacaciones, las normales también tengo vacaciones.
pero lo bueno es que yo puedo acomodar cuándo quiero salir de vacaciones, ¿sí? Y cuántos días puedo salir. Nunca van a ser 2 meses, pero sí puedo salir 2 semanas y luego 2 semanas más, yo lo puedo acomodar, ¿sí? Puedo manejar mis tiempos. Y eso me gusta, eso me hace sentido. Y hace un par de años atrás también me di cuenta que probablemente no me volvería a contratar en una empresa. Aunque me gustan mucho algunas dinámicas de empresas con las que yo trabajo, creo que no volvería a trabajar en una organización porque, si bien hago selección, el tema de empleabilidad, no sé dónde lo podría trabajar aparte de una universidad. Pero en mi estilo, en mi forma, y me demoré harto año en poder descubrirlo y en darme cuenta. Entonces es un proceso, es un camino que uno empieza a descubrir y empieza a seguir. Así que los que les guste este tema pueden empezar a revisar temas del small business, el de los hábitos atómicos, un muy buen libro que dejó una de las chicas acá. Así que si lo pueden comprar, a mí me lo recomendaron, yo me lo voy a comprar, así que y hay uno que se llama El Poder del Hábito, que también lo recomiendo. No sé si tenemos más dudas para ya dar por finalizada nuestra actividad, así que si hay algunas dudas o quieren decirme algo por el chat, está abierto, si no, creo que ya finalizamos. Así que no sé... dudas, preguntas, por acá Pamela dice que era justo lo que necesitaba, le gustó el tema, muy bien. De nada, Marcela, espero que haya sido de mucha ayuda en la actividad. Catalina, solo agradecimiento, gracias Cata. Muchas gracias. Maca, sí. Yo creo que las experiencias acá son importantes, de poder contar qué es lo que funciona y qué es lo que no. Pero sí, soy convencida de que, aunque yo le haya contado mi experiencia de cómo llegué a esto y todas las embarradas que me mandé por detrás, bueno, que ustedes también se manden sus propias embarradas, porque así también van a aprender, ¿sí? Muchas gracias a todos, Angélica, Karina, Pamela, la Maca, la Cata, Marcela, Tomás también. Les quiero agradecer. Hoy el próximo mes también, bueno, ya nos queda esta semana de actividad. En noviembre también tenemos, en diciembre tenemos varias actividades, las 3 primeras semanas de diciembre, así que atención, atentos a los mails de la universidad, ya tenemos todo el calendario de diciembre listo, así que si es que no se lo han mandado, yo creo que ya luego va a llegar el correo. ¿Sí? Muchas gracias a todos, Karina, también gracias a ti, Catalina, les voy a mandar la... Disculpa, la semana pasada era el taller de LinkedIn que se suspendió. Sí, se suspendió, pero ese taller se va a realizar, Angélica, el 17 de diciembre. ¿Sí? No sé si me escuchaste, Angélica. Parece que se cayó la Angélica. Bueno, los que querían, bueno, si estaban conectadas acá, los que querían ir al taller de LinkedIn, se suspendió principalmente por el partido, no vislumbramos con anticipación esa actividad. Se va a realizar el día, creo que es el día martes 17 de diciembre. No me acuerdo qué día es, pero sí estoy segura que es el 17. ¿Sí? Así que el 17, el que quiera ir al taller de LinkedIn con Gabriel, pueden participar. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos, que estén súper, súper bien y espero que esta actividad o esta presentación les haya hecho sentido, que los ayude a impulsar sus propias ideas y proyectos. Me despido, que estén muy bien, muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, chao, chao.